Vamos a comunicar, en este caso, con el señor José Zucardi, es el presidente de Coviar. Coviar es la Corporación Vitivinícola Argentina. José Zucardi, muy buenas noches. Mario La Placa del Cierre en la Televisión Pública de Catamarca y el equipo con Roberto Chacón y Lucía Costa lo saludan. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un placer de estar en contacto. Bueno, feliz día del vino. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo ha vivido el sector vitivinícola esta etapa tan particular que no solamente le ha tocado a la República Argentina, sino a todo el mundo con esta pandemia, con la situación de la cuarentena? ¿Cómo ha impactado en el sector vitivinícola la pandemia, José? Paradójicamente, en el vino se ha dado una cosa muy interesante. La gente consume más vino. Cuando empezó este proceso de pandemia y empezamos con cuarentena, bueno, pensamos que iba a haber una reducción del consumo porque realmente cerraban los restaurantes, los bares, una serie de situaciones que impedían ciertas situaciones de consumo. Y lo que ocurrió fue completamente diferente. En los primeros 9 meses de este año, en el consumo de vino, que se mide por los despachos al mercado, esto lo mide el Instituto Nacional de Vitivinicultura, crecieron en los 9 meses casi un 8.5%. Ajá. Y de alguna manera la explicación es que se rehabilitó en pandemia la mesa familiar. La gente almuerza, cena en su casa, menos salir, menos vehículo, y el vino es parte de la alimentación y de la cultura de los argentinos. Y yo creo que esto del Día del Vino, Bebida Nacional, que hoy celebramos en conmemoración con hace 10 años cuando un decreto presidencial designó al vino como bebida nacional, y 3 años más tarde una ley que se votó por unanimidad en el Congreso lo convalidó. Creo que queda claro esta realidad. El vino es parte de la alimentación y es parte de la cultura de los argentinos. Exactamente. Y esto ha ocurrido, y también ha ocurrido algo paradójico, pero las exportaciones de vino argentino al mundo crecieron en este último año, en estos últimos 10 meses, crecieron un 35%. Es decir, yo creo que... Decía que habían aumentado, paradójicamente también en este momento de pandemia, las exportaciones de los vinos argentinos. Exactamente. En los últimos 10 meses, las exportaciones de vino argentino al mundo, tanto de embotellados como de granel, fueron 35% mayores a las del año anterior. José, en este caso, en Argentina, ¿competimos entre provincias por los vinos? ¿O en definitiva hay un nivel de excelencia que se mantiene, que es interesante, digo, para también saber cómo estamos aquí en Catamarca con los nuestros, que los mostramos muy orgullosos también, pero bueno, para saber si eso a nivel nacional tiene una especie de competencia también? Yo creo que en el vino es muy distinto de otras bebidas. El vino, lejos de competir, se complementa. Fíjese que lo que la gente aprecia del vino es la diversidad. Nos gusta tomar vinos diferentes, de distintas variedades, de distintas regiones, de distintos productores. Es decir, el vino es diversidad. A diferencia de las bebidas industriales, donde son estándar, uno toma una gaseosa o una cerveza o determinadas bebidas y son siempre iguales, el vino varía mucho, varía de acuerdo a la región de donde viene, al año de cosecha, a la variedad, al productor. Entonces yo creo que siempre hay lugar para vinos de calidad. Y yo creo que hoy es un paraíso para los consumidores. Nunca Argentina tuvo tanta cantidad de buenos vinos y de tan diversos orígenes. Hoy hay 16 provincias que tienen vitivinicultura en su matriz productiva. Y eso, bueno, es muy importante. Entonces yo creo que lejos de ser una competencia, hay una complementariedad.
Qué bueno que es esto. José, una pregunta de, en este caso, usted, naturalmente, como conocedor, una de las bodegas más importantes de la República Argentina. ¿El vino cómo se toma? ¿Hay algún, digamos, hay como indicaciones o el vino cada uno como lo aprecie? ¿Qué piensa usted que sabe? Yo creo que hoy es muy importante respetarse los propios gustos. El vino, muchas veces a mí me duele cuando la gente dice, para tomar vino hay que saber. En realidad no hay que saber, hay que disfrutar. Claro. El vino es una bebida que siempre da lugar a una buena charla, da lugar a un ambiente cálido, y yo creo que uno tiene que simplemente disfrutarlo. El vino no es un hecho intelectual, es un hecho sensorial. Entonces, si lo disfruto, si me gusta, si paso un buen momento con él, si un buen vino hace mejor una buena comida y una buena comida hace mejor un buen vino, yo creo que hay que respetarse mucho los gustos personales y dejar de lado los dogmas, que no ayudan al disfrute, sino que muchas veces establecen reglas que alejan al vino de la gente en lugar de acercarlo, en lugar de hacerlo más próximo. Seguro. Seguro, y además muchas veces está cerca de la memoria emotiva. Los que tenemos más de 50, recordamos a nuestros abuelos o a nuestros padres con la botella de vino y con el sifón de soda. Después, claro, ha venido toda la explosión del vino, los varietales, las distintas alternativas como usted plantea, pero sin duda, en la memoria emotiva nuestra, siempre vamos a recordar al vino como el centro de la mesa familiar. Sí, y hay una cuestión, ¿no?, que siempre un vino a uno lo lleva a un recuerdo de una situación. Digo que el vino no es solo el vino en sí mismo, sino es una interacción entre uno y las memorias que ese vino lo lleva. Pero también el vino se está reinventando. Hoy hay vinos en distintos envases, de distintas características. Hay una gran categoría de vinos dulces, donde parte del azúcar de las uvas no fermenta y tienen una gran aceptación. Hoy se están consumiendo vinos en latas, vinos en bagging box, en distintos envases. Yo creo que también el vino se reinventa y se prepara para nuevas situaciones de consumo. Creo que eso es muy interesante, no solo como un producto de tradición, sino también como un producto que, digamos, que adquiere códigos actuales, códigos modernos, que se suma nuevas tendencias en cuanto a los envases y en cuanto a las formas de ser consumido. Creo que eso también es muy importante, y creo que el vino también empieza a abordar a los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy virtuoso y muy interesante el proceso que se está dando. Y una cosa también importante es el enoturismo, y donde yo creo que ustedes, es decir, en Catamarca, tienen lugares maravillosos donde mostrar a través del vino los lugares, y yo creo que eso tiene un enorme futuro. ¿Sigue siendo una copita por día, José? ¿El estándar? Por lo menos, ¿dos? Una. Siempre en con pandemia, moderación, dos. Pero una copa de vino mejora una comida, y una buena comida mejora una copa de vino. Es decir, yo creo que el vino es parte de la alimentación, ¿no? Uh-huh. Para usted, ¿qué nos recomienda de Zuccardi? Digamos, el Zuccardi del Valle, digamos, el Valle de Uco, donde está una de sus bodegas, o de las bodegas en Maipú, ¿dónde nos recomienda? ¿O bueno, todos? Nosotros hacemos, son vinos diferentes, y eso es lo lindo del vino, que hay diversidad. Dentro de la familia tenemos, dentro del Valle de Uco, bueno, la variedad insignia es el Malbec, sí. Y realmente tenemos zonas muy interesantes, como ¿no? Paraje Altamira, Gualtallarí, zonas que realmente tienen suelos muy pedregosos, aluvionales, que producen una calidad muy importante, especialmente en los Malbec, pero también en Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Dentro de la zona de Maipú estamos con Santa Julia, vinos muy frutados, y yo creo que lo interesante del vino es hacer vinos que expresen esto que hablábamos, ¿no? Un lugar, una variedad, un concepto, una forma de elaborarlo,
Es decir, yo creo que eso es lo lindo. Cada botella de vino es una experiencia en sí misma. No estamos hablando de una bebida industrial, estamos hablando de una bebida artesanal que siempre expresa el lugar y la gente que lo elabora, ¿no? Seguro. José, le agradecemos el habernos atendido y en especial en este Día del Vino. Le mandamos un fuerte abrazo desde Catamarca, ¿eh? Un fuerte abrazo para ustedes y salud. Nunca salud. Mejor la expresión de que utilizamos cuando tomamos vino y decimos, nos deseamos unos a otros salud, nunca mejor que en estas épocas de pandemia. Así que salud para todos y muchísimas gracias. Salud, igualmente. Muchas gracias, José, ¿eh?